Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Prepárense para ver este resumen del domingo 23 de julio entre el partido Colorado y Miami. ¡Qué clase de actuación de dos venezolanos! El primero, este es Jesús Luzardo. Este chico nació en Perú, pero es de padre venezolano y ya se considera prácticamente un venezolano más. Dicho lanzado para la selección. Observen esta increíble presentación. Ante Tovar, el picheo, swing, y solo consigue el viento. Luego, enfrentado a su compatriota, Ale Díaz, no consigue conectar la bola. Luego, en la parte alta del segundo, a John, swing, no hay contacto, le tira de abarica. Increíble, qué recital allí, bueno, parado, sin tirarle, ponchó. Luego a Trejo, uy, eso fue una de sus principales víctimas. Creo que le puso dos ponches a Trejo. Lo celebraba allí el venezolano. Luego a Jones, en la parte alta del cuarto, otro ponche sin tirarle, se la cantó el principal. Y realmente era una actuación. Bueno, la cara ahí de Jones quedó estupefacto. Luego a Trejo nuevamente, observen esa slider como cae. Se acerca al Maya, le dice, bueno, vamos a seguir dándote otra oportunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Está bien? Enfrenta a Doyle, swing, solo consigue el viento y lo celebra el venezolano. Era su máxima actuación en su carrera, 13 ponches. Y dejaba el juego ganado 2-1. Pero ahora el espectáculo venía con el venezolano, la regadera, Luis Arraez. Observen el primer inning, el picheo, tucutu, atazo que cae paralelo a la raya ahí del left field. El primer hit, les comento, Miami tenían 13, los últimos 13 juegos, 10 perdidos, y de los cuales 8 habían sido derrotas en fin. En el segundo turno falló Arraez, pero este era el tercero, la parte alta, en la parte del cierre del sexto inning, pero la bola la dejó allí entre el jardín izquierdo, el center field, anotaba en carrera a su compañero que venía de segunda, una impulsada más para el venezolano Luis Arraez. Observen, tucutu, qué clase de contacto, qué habilidad tiene el venezolano, la verdadera regadera. Y observen aquí, con Gurriel, estaba Arraez en tercera y anotaba la carrera que le daba en ese momento la diferencia y la ventaja a Miami. Luego en la postre, en el octavo inning, en el noveno, anotó Colorado, se empató y miren lo que le pusieron allí. Prácticamente una defensa de un equipo de fútbol. Sin embargo, el venezolano toma hit, dejando el terreno a Colorado, lo que llaman los gringos el walk-off. Nosotros dejamos aquí en el latino, dejaron el terreno y qué clase de celebración. Así es que se rompe una derrota de seguida. Bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.